te parece? ¿Le echamos un ojo? A todos los fans de Mortaja Plateada, tengo una misión urgente. Si eres un fan leal, pasa por Memory Den y habla con Ken Connelly. Mortaja Plateada te necesita. Galaxy News Radio. Cuando el mal acecha en las calles de Boston, un hombre vigila entre las sombras, protegiendo al inocente juzgando al culpable. Es Mortaja Plateada. El episodio de hoy, asesinato en Scully Square. Al final del callejón. Vaya, vaya, vaya. Parece que alguien se ha perdido en el lado malo de la ciudad. Sí, el lado malo de la ciudad. Solo he quedado con un amigo. No es asunto tuyo. Creo que voy a llamarlo. Ahora, si me disculpas. Oye, no tan rápido, figurín. La cartera. ¿Y ese maletín tan vistoso que llevas? Suéltalo todo. Ahora mismo. ¡Abre fuego! Por supuesto que no. ¿Tienes alguna idea de quién? Otro para la cuenta de los Chinosmen. ¿Por qué has tenido? Creo que hay algo por aquí. Porque nos habría identificado. Por eso. ¡Abro fuego! Ahí estás. ¿Algo útil? Pues vale. ¿Pero qué? ¿Quién anda ahí?
No hay nada ahora. Espera, hay algo por ahí. Tranquilidad.
Supongo que ya no lo van a necesitar. Creo que hay algo por aquí. ¿Eso es todo?
Espera. Lo sabía. Serán los nervios. Tus razones tendrás, pero a mí me parece simplemente basura. Pues al final no ha sido un mal día. Hola. Aún no me has disparado. Gracias. Si tú no me molestas, yo no te molesto. ¿Cómo vas? Tal vez parezca poca cosa, pero sé defenderme. No quiero ningún problema. Mira, si estás pensando en robarme, no lo hagas. Parece que sabes arreglártelas, lo reconozco. Esto... ¿sí? Los habitantes de la Commonwealth debemos ser una piña, ¿verdad? Solo intento salir del paso.
Si estáis en apuros, sacudid al punto de control del sur de Boston. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad nacional. Este mensaje se repetirá. Mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1-7 Echo, Charlie y 9 están activos. Si estáis en apuros, sacudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad nacional. Este mensaje se repetirá. Después de todo, no podré hackearlo. Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1-7 Echo, Charlie y 9 están activos. Estáis en apuros, sacudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad nacional. Este mensaje se repetirá. Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1-7 Echo, Charlie y 9 están activos. Ya está. Punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que...
Mensaje para Buster Connolly. Buen trabajo con lo del proyecto del monorail. La autopista al cielo, obra del diablo. Precioso. Pero creo que le otorgas demasiado mérito al crimen organizado. Las familias de Boston cooperando en un proyecto de obras públicas. Por favor. ¿Cómo se nota que nunca has cenado con esa gente? No se ponen de acuerdo ni con los aperitivos. Bien. Aunque sí hubo una cosa que hiciste bien. La inspectora de seguridad Alice Lansky murió. Nunca la encontrarán, porque no queda nada de ella. Ya está. Activándome. Protectrón activo. Proteger y servir. Si está herido, mantenga la calma. Si está herido, mantenga la calma. Acabemos de una vez. Esas cosas se hacen más grandes cada año que pasa. Pueden sufrir daños. Si está herido, mantenga la calma. Proteger y servir.
Necesito cambiar algunas cosas contigo. Claro. Señor Finch. Parece estar creciendo bien. Has aparecido en el momento preciso. Ha sido un placer ayudar. Tienes el don de la oportunidad. ¿Quién sabe lo que nos habría pasado si no hubieras aparecido? Abraham. Gracias por tu ayuda, colega. Saludos. Soy Preston Garvey. ¿Qué querían? ¿Has visto algún campamento de supermutantes? Es algo para olvidar. Buscan comida. Es decir, a nosotros. Para eso hemos venido. Es bueno saberlo. Bueno, ha sido un placer charlar contigo. Cuídate. Necesitamos más agua. Otra bomba de agua no estaría de más. Oye, adelante. Thank you.